Muy buenos días, señoras y señores, y sean todos muy bienvenidos a esta experiencia, a esta aventura que nosotros llamamos Libertad en Serio. Ya lo sabe, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana a través de las transmisiones de Facebook de Radio Zona X. El día de hoy, amigos y amigas, les tenemos un programa tan bueno como los que siempre les tenemos durante los días sábados. Y vamos a estar conversando sobre muchas cosas de lo que ha ocurrido el último tiempo en nuestro país. Así que vamos a pasar presentando a las personas que están conmigo el día de hoy, porque todos vamos a hacer un tremendo programa. Pero no te olvides, no solamente estamos nosotros, también estás tú en tu casa a través de tus redes sociales. Puedes comentar a través de la publicación de Facebook o también te invitamos a que compartas a través de tus redes sociales para que hagamos esta comunidad muchísimo más grande y muchísimo más bonita también. Entonces, vamos a pasar a presentar a Álvaro Concha, quien es presidente del Partido Libertario, quien está aquí a mi derecha. ¿Cómo estamos? Hola chicos, muy buenos días. Bastante bien. Un gran saludo también a Jaime Ortiz, que lo pidió antes de que empezáramos la radio. A Gonzalo acá, a Fakir, que está apoyando desde su casa, y a los nuevos panelistas, a Diego, vicepresidente del Partido Libertario, y al gran dibujante acá, Daniel Contreras, y a ti, Nicolás, evidentemente. Muchas gracias, Álvaro. Vamos entonces a presentarles a las personas del día de hoy. Apuesto que ustedes no los han visto, pero los voy a invitar a que los conozcan de a poquito. Primero tenemos aquí a mi contraderecha, como estábamos conversando hace un rato. Acá a mi contraderecha tenemos a Diego Maureira, quien es vicepresidente del Partido Libertario, kinesiólogo y el hijo favorito de Los Ángeles, Chile. ¿Cómo estamos, Diego? Bien, Nico. Gracias por invitarme, Álvaro, igual. Feliz de poder aportar de alguna manera acá. Vamos a ver qué sale. No, está bonito, sí. Solamente acá venimos a entregar nuestras opiniones y a dar un tremendo servicio público. Y a ustedes también que están escuchándonos, recuerden que pueden comentarnos en todo momento sus comentarios, sus saludos o entregarnos algún tipo de información que podamos leer en vivo en el programa. Aquí, a mi derecha, tenemos a Daniel Contreras, quien es miembro del Departamento de Tecnologías de la Información del Partido Libertario de Chile, porque así es, tenemos un departamento que se dedica a eso. Es ingeniero en informática y también es dibujante. ¿Por qué dibujante? Lo vamos a estar descubriendo en un ratito más. Así que esos serían nuestros panelistas. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias a Gonzalo por estar también con nosotros. Muchas gracias a todos los que hacen posible que podamos hacer este programa todos los días sábado. Primer tema va a ser sobre los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Estos desataron la polémica durante, bueno, ya llevan desatando la polémica estos organismos hace ya bastante tiempo, pero ya llegaron los informes, que es básicamente la información que ellos recabaron después de generar todo el trabajo de investigación que ellos les compete hacer como organizaciones en nuestro país. Sacaron dos informes más o menos parecidos, más o menos diferentes. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Puedes comentar con nosotros a través de la publicación de Facebook y vamos a pasar entonces de esta manera a preguntarle aquí a Daniel Contreras, ¿cómo estás viendo el escenario político actualmente y ya teniendo en cuenta lo que sacó de información tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch? Estuve leyendo la información, estoy viendo también lo que han fomentado a través de los medios. Tengo varias críticas, sobre todo para el tema de la amnistía, lo que publicaron la Amnistía Internacional, por ejemplo. Estuve tomando nota en la conferencia de prensa que dieron estas chicas, que no sé dónde salieron a hablar, a hacer críticas a nuestro sistema. Una de las cosas que por ejemplo quiero comenzar a criticar es que uno de los comentarios que hicieron, que a mí me llamó la atención, es que al momento de la explosión social, al momento de iniciar todo este conflicto, criticaron que Piñera haya decidido sacar a los militares a la calle. Yeah. Pero no se habla del contexto en que inició todo. Ah, quiero decir, el contexto, todo lo que ocurrió en la explosión, fueron quema del metro, quema de la propiedad pública y privada, saqueadores, etcétera. Uh-huh. Critican que Piñera haya tomado la decisión de sacar a los militares a la calle. O sea, ¿qué quieren que hubiera hecho? ¿Ah? ¿Qué habían hecho ellos? ¿Qué hubieran hecho ellos en ese caso? O sea, el país está pasando por un problema súper complicado de violencia, y esa es una de las críticas que yo apunté en uno de los informes de Amnistía Internacional.
¿Ya? Lo tienes súper bien estudiado acá. Claro. Si tengo aquí todos mis apuntes. Ah, es una persona, habla de una persona bien preparada. Sí, está bien. Yo soy de mi apunte, mi cuadernito, soy como Villegas, que tiene todo anotado. Ah, lo mismo. Villegas ya sacralizado ya en un altar como sí, líder de opinión ya. Sí, un altar. Continúe nomás, Daniel Contreras. Oh, grande. Bueno, quiero citar un texto que saqué también, que anoté. Igual cito textual, de una de las conclusiones que llegaron, que Carabineros ha realizado ataques generalizados a la población usando fuerza innecesaria con intención de dañar y castigar a las personas. ¿Ya? Cito textual. Bueno, los saqueadores, los que incendian, los que destruyen la propiedad pública y privada, están reflejando que ellos son los que tienen la amnistía. Esa es una de las críticas que yo quiero hacer. Se nota que ellos quieren darle amnistía a este tipo de personas, las que incendian, uh-huh, los que destruyan, a los que saquean, pero las personas que quieren combatir contra estos violentistas, no, ellos son a ellos se les condena. Entonces esa es como la mirada que yo le quiero dar al tema. Es como es un poco separar las aguas, o sea, claro, ya dejar en claro que Human Rights Watch, qué sé yo, el INDH, también Amnistía Internacional, lo único que ven es simplemente para un lado y no lo ven para el otro. Exactamente. Para el otro lado, una cosa más o menos es así. Y Diego, ¿compartes un poquito de esto? ¿Solamente tiene una visión para un lado o derechos humanos para todos los humanos y no solamente para algunos? Por supuesto que los derechos humanos tienen que ser respetados siempre, en todas circunstancias, en todo momento y para todas las personas. O sea, no podemos hacer distinciones por un color político o por otro, o por un bando u otro, dependiendo del contexto político del momento. Y en ese sentido, el informe de Human Rights Watch tiende a ser un poco más objetivo, porque lo tengo acá. hace al inicio del informe hace un resumen de las circunstancias que viven, de por qué lo están pidiendo, las denuncias que existen, etcétera, de las cuales menciona, por ejemplo, 15.000 detenidos desde que se inició la revuelta, 442 denuncias de todo tipo, pero también menciona que los oficiales y cierto número de carabineros también fueron también sufrieron ataques, digamos. En ese sentido es mucho mejor. Y lo único que hace finalmente el informe es descarta que haya habido sistematización de violación, o sea, descarta que haya habido concertación de las Fuerzas Armadas y de orden público para violar derechos humanos. Menciona que hubo situaciones que son condenables, pero que no hay una concertación para ello. Y finalmente hace una serie de recomendaciones que dice, por ejemplo, revisar protocolos, revisar las facultades de carabineros, tener mayor control interno. También una de las medidas que se cumplió fue retirar el uso de rifles antidisturbios y el tema de los balines. O sea, básicamente uno podría resumir que la... Suena muy fuerte. Que no, está bien, tú tranquilo. Que las propuestas que menciona tiene que ver con una mejor gestión por parte del Estado hacia las fuerzas policiales. Básicamente lo dejaron con poca capacitación, un poco obsoleto. Y es más, el ejemplo más clásico, que incluso lo mencionó la vocera, que los rifles antidisturbios fueron licitados por el Estado en el año 2005, donde supuestamente en las bases de la licitación pedían balines de goma, pero nadie chequeó, fiscalizó que realmente esos balines cumplieran las condiciones que pidieron. O sea, básicamente estafaron al Estado en ese momento. Y del 2005 al 2019 nadie se le ocurrió chequear que efectivamente cumplían con las normas. O sea, eso habla pésimo de la gestión estatal, del control y la fiscalización de su propia Fuerza Armada. ¿Quién estará detrás de esa licitación ahí? No sé. Qué raro que una gestión del Estado sea mala. Uy, sí, bueno. entonces... Si el Estado, una de las funciones básicas que tiene, el mínimo, es brindar seguridad a los ciudadanos, y no lo está cumpliendo por, entre otros, por falta de protección hacia su propia Fuerza Armada y de orden, entonces, ¿realmente qué estamos hablando? Y ahora en estas circunstancias políticas, son ellos los que sufren todas las consecuencias y el Estado simplemente se lava las manos y ni siquiera los defienden en este momento, digamos. Tan solos, y tan solo desprestigiados,
invalidados, deslegitimados, los ciudadanos quedamos aún más desprotegidos. Entonces, en este sentido, el informe de Human Rights Watch me parece bastante atingente, que hay que reestructurar todo el aparato público de control de orden. Tenemos un pequeño percance acá con el acá, Daniel acaba de destruir infraestructura. Yo tengo las manos torpes, disculpen. Debut y despedida de Daniel. Manitos de hacha acá a llegar, ya se echó el primer micrófono. Bueno, eso sería mi intervención. Esas son las cosas que pasan acá en vivo. Programa en vivo, eso. Radio en vivo. Bueno, radio en vivo. Yo quiero. Recojo las palabras de Diego, las comparto plenamente. Estuve revisando ambos informes. A ver. El día de hoy creo que va a ser un día, al menos el programa de hoy se va a centralizar prácticamente en lo que respecta a derechos humanos. Después vamos a estar conversando, le comento a los video auditores que vamos a estar hablando sobre la censura que donde fue víctima ayer Hermógenes Pérez de Arce. Ahora estamos hablando justamente de los informes de Amnistía Internacional y del informe de Human Rights Watch. Efectivamente, como dijo Diego, yo veo varias diferencias entre ambos informes y evidentemente hay un sesgo político no de ambas, sino que yo me atrevería a decir sin pelo en la lengua, sin tapujos, de que hay un evidente sesgo desde Amnistía Internacional, no así de Human Rights Watch. Yo personalmente le tengo bastante aprecio, considero que una institución de bastante prestigio, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que es la persona que estuvo acá en Chile, que preside esa organización, fue uno de los primeros que dijo y condenó tajantemente las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, algo que ni siquiera se atrevía a decir parte de la centroizquierda, por decirlo de alguna manera. Por ende, lo considero que es bastante objetivo a la hora de entregar su apreciación y el informe también habla por sí solo. En el fondo respalda esta tesis que yo sostengo, al menos el informe, porque es bastante objetivo y carece de sesgo político. ¿Por qué digo que Amnistía Internacional tiene un sesgo político? Porque, en primera instancia, asegurar que en Chile se viola se violan sistemáticamente los derechos humanos es una mentira enorme. El informe de Human Rights Watch lo refuta completamente. ¿Por qué digo que tiene sesgo político? Quiero argumentar en ese aspecto. En primera instancia, en el sitio web de Unidad Social, que digamos que son todos estos sindicatos, los gremios de sindicalistas, principalmente la CUT, Nomás FP, el Colegio de Profesores, etcétera, estaba dentro de esa línea, dentro de esas organizaciones, Amnistía Internacional. Luego lo desmintieron y solamente dijeron que el sindicato de... Pero eso no estaba no estaba detallado de todas maneras. Nadie le cree eso. Claro. ¿Verdad? Bueno, al margen de eso, sí. Es algo bastante poco creíble, pero habrían sido los sindicatos. No importa. Okay. Pero espérame, déjame terminar, Nicolás, por favor. Anteriormente, hace un año atrás, se filtró un video en redes sociales de unos grupos de chicos que trabajan para la institución, para Amnistía Internacional, jugando un juego, el que se le cae, se muere un facho. Sí. El que se le cae un papel, muere un facho. Y hablaban de José Antonio Kast, Jacqueline Van Rensselaerberg y ya. Entonces, evidentemente, esa institución tiene, oye, es como decir, no, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene un sesgo político. Por favor, no van a poner un UDI dirigiendo. Está clarísimo que carece de objetividad. Lo otro, que el informe que entregaron ni siquiera es un informe. Son conclusiones. Son conclusiones preliminares, ellos mencionaron. Entonces, salieron a la prensa, acapararon todos los canales de televisión, todos los diarios, para hablar de conclusiones preliminares, que a su juicio eso determinaría que básicamente no tendría errores posteriormente. Y su conclusión de ahora, que es muy apresurada, que no es completa, diría lo mismo después con el informe. Hablan de violaciones, hablan de torturas, pero son denuncias. Claro, y son en base efectivamente a denuncias. A ver, hablemos directamente entonces del informe que acá tenemos, que es objetivo, a mi juicio, que es el de Human Rights Watch, y que sí dice que hay violación a los derechos humanos. Entonces, acá hay un tema complejo, ¿ya? Acá quiero hacer un análisis y no quiero tirarle, digamos, toda la culpa a Carabineros, porque sería bastante injusto. Efectivamente, hay procedimientos que se están ejecutando mal. Efectivamente, hubo compras que no fueron fiscalizadas. ¿Ya? Acá el proceder de Carabineros no está haciendo. No está de acuerdo a las normas internacionales, por decirlo de alguna manera. No está sujeto a las normas internacionales, pero ¿es por culpa de Carabineros? ¿O es por culpa de que el Estado no ha sabido hacer bien la pega? Otra cosa, en gran medida también, o sea, también se mencionan las personas que han, yo lo comenté en el programa pasado, las personas que han sufrido
daños oculares. También se hace una, se hace, digamos, una distinción respecto a caso y caso. No es como que a Piñera se le, como actualmente se está hablando en los medios, de que Piñera prácticamente él mató a 24 personas. Entonces, el informe también es riguroso en ese sentido. Yo creo que es un informe que hay que tomar bastante en consideración, que lo que está haciendo ese informe no está diciendo los carabineros son básicamente... todo lo que dicen. Efectivamente, en parte, yo creo que sí, también dentro de los mandos de carabineros tienen que hacer una fiscalización y también tienen que tener una autocrítica respecto a cómo se están ejecutando sus procedimientos, porque también hay bastante de eso dentro del informe y eso es innegable, ¿ya? Pero, a mi modo de ver, en conclusión, todo lo que el informe entrega, lo que principalmente donde debería ir la crítica es qué está haciendo el Estado para tener una policía que no se sobrepase y que haga bien su trabajo, ¿ya? Otra cosa que me gustaría también, y está fuera de la discusión pública, ¿y qué pasa con los derechos humanos de carabineros también? Porque estamos hablando de que hay una dotación de policial de alrededor, una dotación policial de alrededor de 2.000 carabineros heridos, muchos de ellos de alta gravedad, otros también, más de 180 comisarías atacadas. Entonces, esto también pone en tela de juicio que el resguardo del orden público no se está llevando a cabo, no se está ejecutando. También, lo otro también que creo que el informe, no recuerdo haberlo leído, Carabineros se encuentra sobrepasado en muchas partes. Es cosa de ver las imágenes que ocurrían en Valdivia, las imágenes que vimos en Recoleta, las que vimos acá en Plaza Italia, donde apedraron a 5 carabineras, donde un carabinero, una imagen bastante impactante con el parche en el ojo. Hay mucho... O sea, ¿por qué digo que no hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos? Porque los carabineros no salen para a la calle, digamos, a poner el pecho a las balas, a reprimir manifestantes per se. Y tampoco estoy diciendo y generalizando de que puede que haya alguno que está incurriendo en malas prácticas. Y a esa persona hay que fiscalizarla, a esa persona hay que condenarla como corresponde. Pero no podemos meter a todo el saco a todos en el mismo saco. Yo soy muy de esta noción de verificar exactamente lo que se está haciendo, cómo se está actuando, los procedimientos y de tener matices. Y en esos matices y en esos errores empezar a solucionar los problemas que tenemos. Exacto. Mira, ¿saben qué? Hay un tema sumamente interesante que no sé si se está conversando en el debate público. Me imagino que no, porque yo creo que si esto se conversara en un matinal, al tiro te echarían del set, como pasó hace unas horas atrás. Y es la naturaleza misma de los derechos humanos. No sé si alguien está conversando sobre eso, porque la verdad es que muchas veces los derechos humanos dan para mucho. Porque cuando estamos hablando de respaldos simplemente en libertades civiles, antes que en cuestiones un poco más trascendentales, como también lo puede ser el derecho natural, empezamos a encontrar que dependiendo del color político del gobernante de turno y también del color político de quien esté ejerciendo la jefatura de ciertos organismos o consejos, como se les llama, como el INDH en este caso, o de ciertas organizaciones como lo son Human Rights Watch y Amnistía Internacional, al final los derechos humanos terminan teniendo el tinte político de los que están dirigiendo las organizaciones o los estados en esos momentos, ¿ya? Entonces se está dando mucho ahora el tema del relato de es que ¿dónde están los derechos humanos de los carabineros? Es que no, los derechos humanos de los carabineros no pueden estar, porque los derechos humanos en este momento se están viendo desde el prisma de la hegemonía que se está viendo en la calle, que al final la hegemonía las tienen los partidos políticos de izquierda, los colectivos, los movimientos, etcétera, que son quienes están marcando la pauta a nivel ya comunicacional y desde lo que todos vemos en los matinales, es lo que todos vemos en los canales de televisión, etcétera. No sé cuándo nos vamos a empezar a preguntar, ya que hay algunas personas como que el último tiempo les gusta empezar a revisar todo, ¿eh? Es como que no, es que parece que vamos a tener que revisar si es que la constitución antigua realmente no funciona, y si es que se preguntan eso. No, es que ahora la constitución antigua de los 80, la constitución de Lagos, podríamos decir lo que fue el último, que le puso innumerables ya modificaciones, más de 200 si no me equivoco. Casi 300, de hecho. Casi 300. La constitución de Lagos
pagos no. Entonces, no hay que revisarla. Simplemente hay que tomar en cuenta el malestar social y hay que cambiar una nueva constitución. Y a eso, señoras y señores, no sé ustedes lo que opinan, pero yo al menos opino que si empezamos a trabajar lo que son políticas de Estado y también lo que es el resguardo de nuestras libertades de esa manera, entonces no vamos a llegar absolutamente a ningún lado. Ya, porque si no, el día de mañana va a llegar un gobierno X, populista X, póngale el color que quiera, de derecha o de izquierda, y va a tomar los derechos humanos como se les planten ganas. ¿Ya? Hay un problema con los derechos humanos per se que no estamos conversando, pero no creo que tampoco sea el momento para conversarlo porque ya no lo conversamos. Lamentablemente estamos en otro contexto, así que ahora solamente hace falta generar una resistencia ante los organismos que se aprovechan de eso. Sí. Ahora, recordar ante todo que cuando te digan que hay más de 200 personas que han perdido sus ojos, es falso, y de hecho lo estuvimos conversando la semana pasada aquí. 7 personas han perdido la vista, 57 han presentado traumas graves, que son recuperables, 153 son traumas leves, y en el 70% de los casos. Así que para que tampoco ocupemos este discurso de los derechos humanos para amparar conductas que son totalmente reprochables, como son los saqueos a la propiedad privada, en donde, por ejemplo, murió Héctor Martínez, quien era un locatario del Persa Bio Bio, quien murió porque estaba defendiendo su negocio y también el de sus vecinos en medio de un saqueo, fue acuchillado, y le dieron muerte. Y ahora, bueno, están tributando diferentes artistas y también sus mismos compañeros del Persa Bio Bio, a quien fue alguna vez el Chuck Norris, de quien el INDH no se preocupó cuando fue asesinado por las turbas de saqueadores. Bien, comparto parte de la apreciación, Nicolás. Creo que se está utilizando. Ese es mi problema, esa es mi el crítica. Personalmente, yo creo que, a ver, como lo dijo bien Diego anteriormente, los derechos humanos son algo universal. Entonces, y discrepo un poco, Nicolás, con tu apreciación, de que bien, comparto que tú la visión respecto a qué organismos que se están aprovechando y todo esto, pero siempre es momento de hablar de los derechos humanos. O sea, no porque, digamos, esté cooptado por ciertos grupos, claro. Es que la hegemonía hay que dejársela en su totalidad. Y yo ¿es el oro de la derecha todo esto? Sí. Histórico. Sí, yo creo que debería, es que en Chile, este es un tema súper delicado, y en Chile de Carabineros y la fuerza pública, militares principalmente, conllevan con el peso de la dictadura, lamentablemente. Entonces, cualquier cosa, cualquier procedimiento que se realice, automáticamente está todo el foco en quién ejerce resguardar el orden público, lamentablemente. Pero ¿cuál es el sustento de un Estado? Resguardar justamente la vida de los ciudadanos. Entonces, por mucho que esté satanizada una entidad, nosotros tenemos que defender la institucionalidad y tenemos que, claro, velar porque se respetarla y velar porque se mejore. Eso no quita lo que ustedes dicen, no quita que uno no haga críticas. Claro. Porque justamente las críticas por lo general están siendo muy destructivas, están siendo en pro de satanizar una institución completa, que ya dijimos por qué es un error satanizar la institución completa. Porque ¿qué esperan? Como decía Daniel, ¿qué esperan? O sea, sin ya que Carabineros se haya huelga. Y que Carabineros nos siga procediendo y, ay, digamos, Dios. Y dejamos las calles a merced de quién, del lumpen. Claro. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también, cuando estamos hablando de los casos que ocurren, los excesos de Carabineros, ocurran excesos de Carabineros, tampoco, y lo hemos visto con las cientos de personas que lamentablemente han tenido heridas de carácter grave, ocular principalmente, que es lo que más se ha utilizado en la opinión pública. Cuando entregamos estos datos, no es para bajar el perfil, yo no quiero que se malinterprete, no es para bajar el perfil. Yo he conversado con personas, que conversé con una de las chicas también, que fue de las que, una de las más bulladas que salió en la televisión, y es bastante lamentable la situación por la que está pasando. Vimos también el caso de una señora hace un par de días, no creo que era una joven, no recuerdo exactamente, pero le llegó una bomba lacrimógena y ella estaba yendo que a menos el trabajo. Eso habla de un mal procedimiento carabinero. Sí, totalmente. Que decir, ellos no era una persona que, digamos, estaba haciendo efectuando delitos en la calle contra la propiedad pública o privada. Entonces, ahí nos damos cuenta de que para este tipo de cosas que son tan delicadas, lamentablemente, chicos, no podemos generalizar, no podemos ser tan responsables, tenemos que tener matices, ver caso a caso, y si ese carabinero incurrió en un mal procedimiento,
hay que juzgarlo. Exacto. Y hay que revisar cómo se están ejecutando los procedimientos, lamentablemente. Eso no quita que ustedes puedan hacer lo que quieran, deslegitimar el orden a la institución completa y hacer lo que quieran. No, a esos tipos, a los saqueadores, yo pongo el caso ahora de Colombia, que Colombia, curiosamente, también hay un estallido social espontáneo. Y no tiene ni izquierda ni derecha, claro, ciudadano. Y los colombianos en general, dado, digamos, su historial vinculado en ese país, más bien al narcotráfico y eso, lo que hace Carabinero es básicamente pedir a la solicitar a las personas que le tomen fotos a los saqueadores y lo están publicando y le están entregando una recompensa. Ya, yo simplemente no estoy diciendo que esto tiene que llevarse a cabo, sino es alguna, claro, de alguna manera, y Carabinero acá también dice, se encuentra, digamos, yo he conversado también con gente ligada a la institución, y ellos también se encuentran atados de manos, entonces piden ayuda por de alguna manera para que ellos puedan, dado que hay procedimientos que se están ejecutando mal, ellos están pidiendo también, están pidiendo reforzar justamente ese tipo, están pidiendo apoyo también, pero el Estado no ha garantizado una mínima capacitación en esa línea. Claro. El Estado los tiene abandonados a su suerte, básicamente. No, totalmente. Están cooptados por instituciones de derecho humano que los atan de mano para poder hacer algo por el miedo a represalias posteriores. Entonces, claro, finalmente, en la práctica, los ciudadanos que quieren trabajar, que quizás pueden apoyar las causas de fondo, pero quieren trabajar porque hay que pagar las cuentas, hay que alimentar a la familia, pero no pueden, tienen trastornos para llegar a su trabajo por el transporte, algunos lo han despedido, han cerrado empresas. Entonces es momento de que toda la ciudadanía empiece a revalidar y a relegitimar a Carabineros, porque sin orden público, lamentablemente, no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a poder hacer ninguna reforma, y si esto se extiende en el tiempo, probablemente ni siquiera lleguemos al plebiscito. Claro. Exacto. O sea, exacto, es una cosa ya, más allá de lo ideológico, una cosa pragmática, que el orden público tiene que recuperarse. Sí, exacto, claro, o sea, no te pueden gustar los carabineros, ya, sí, eres un rebelde, sí, eres un punk, y ya, da lo mismo, sí, tú eres de esa generación de los 80, de los 90, qué sé yo, que se sentía rebelde y porque era bacán y escuchaba, qué sé yo, Nirvana o Van Halen, qué sé yo, y se sentía muy rebelde. Pero amigo, si no están los carabineros, a usted le van a entrar a robar a la casa. Si no están los carabineros, a usted lo van a asaltar en la calle. Y si no están los carabineros, probablemente todo lo que está pasando en la Plaza de los Simios, ex Plaza Italia, todo esto, va a seguir pasando y usted va a seguir teniendo problemas para poder llegar a la casa porque no va a tener ninguna micro, al menos acá en región metropolitana. O sea, ¿qué es lo que piden? Hay que ser un poquito más inteligente. Sacar a los carabineros, poner una milicia privada. ¿Qué tienes que decir? ¿Cuál es la propuesta que quieren. ¿A qué queremos llegar? No creo que estén incentivando una policía privada como en Georgia. No creo. Una milicia paramilitar, claro, no me imagino. Bueno, ¿Quieren que la primera línea quizá proteja al pueblo? Apoyándome un poco lo que dijo Nicolás, menciono a Rosa Rumpia, estuvo en un programa de televisión hace un par de días criticando al actor de Carabinero, y al día siguiente filtraron un video de Carabinero ayudándolo, esta salvándole raja, la vida. Raja curado en la calle, botado. Hay que ver a Char también. Ni siquiera. Otra, Jorge Char mandó el municipio envió un recurso justamente para quitar las bombas lacrimógenas a Carabineros, el gas lacrimógeno, y al día siguiente o los dos días después creo que salió a pedir por favor que lo ayudaran porque el Estado los tiene botados. Claro, y claro, culpa al gobierno porque no tiene Carabineros en Valparaíso. Claro, culpa al gobierno de que le quitan las armas a los Carabineros, chicos, y después no tienen cómo defenderse. Jorge Sharp es un caso, oye. Chicos, es un personaje mediático. Chicos, yo sé que tienen su postura al respecto, pero quiero hablar por cosas puntuales que he presenciado. Perdón si soy autorreferente. Yo he salido de noche siempre porque trabajo en dos partes. Me ha costado un montón porque vivo lejos. Pero yo creo que hay que separar bien las cosas. Estoy de acuerdo que tiene que haber un marco legítimo, que tiene que haber protección. Pero también hay carabineros que han abusado de su poder para lastimar gente. Eso también no lo podemos. Eso no lo negamos. Eso no hay que negarlo. Eso lo acabo de decir yo. Lo mencioné en varias oportunidades. O sea, lamentablemente, eso es lo que digo yo. Toda esta discusión está actualmente polarizada. O sea, está imperviando, por un lado, en la calle, el ACAF, All Cop
are bastards. Eso es lo que está impermeando. Todos los carabineros son unos bastardos. Esa es la opinión del lumpen generalizado. Y por otro lado, hay un segmento que también es ideologizado, que dice que hay que defender a todos los carabineros y hay que imponer mano dura, claro, y claro, hay que, básicamente, incluso validando ciertos excesos. Y eso no puede pasar. Esto tiene que ser justamente como lo dijo Gonzalo, yo comparto totalmente tu apreciación. Lamentablemente este tipo de cosas, los derechos humanos son algo transversal, universal, y se ven en cada caso de forma individual. Entonces, si hay un carabinero que está cometiendo exceso, se le castiga simplemente. Y si hay un saqueador que está delinquiendo y que está cometiendo un robo y que está atentando contra quien sea, también se le castiga. Pero dejemos de ver esta cuestión sectorizada. Efectivamente, entonces, por lo opuesto. De lo contrario, es algo tan delicado que si no se ve de esa manera, no vamos a solucionar nada. Y lo más probable es que derivemos en una problemática más compleja de la que tenemos ahora. Entonces, por favor, es a mi llamado, a la prudencia, sí, a la sensatez, a sacarse esa obnubilación ideológica que tenemos respecto a cómo se ejerce la ley actualmente y a cómo se está, digamos, castigando a los delincuentes, porque son dos cosas distintas, pero en el fondo incurren en excesos ambos. Entonces tenemos que fijarnos en quién está al margen de la ley, porque un carabinero que también excede su fuerza está al margen de la ley también. Sí. Entonces sí, hay que ser claro en este punto. Sí, digamos las cuestiones como son. O sea, ya, por una parte están todos esos compañeros en la calle que han tenido problemas a sus ojos, a su vista, por el tema del gas lacrimógeno, o en el peor de los casos porque les llegaron balines, o en el peor de los casos porque les llegó alguna lacrimógena ya de lleno en el ojo. Bueno, ok, usted decidió estar en la calle, usted decidió cortar en la calle, usted decidió hacer disturbios. Bueno, la policía tiene esos procedimientos, claro que hay que revisarlos, pero la policía tiene esos procedimientos, eso es responsabilidad suya. Pero hablemos también de lo que está pasando en las mismas comisarías, donde, según al menos el informe de Human Rights Watch, y estas cuestiones siempre terminan siendo un poco más de lo que siempre dicen los indicadores oficiales, según Human Rights Watch hay 74 casos de abusos sexuales dentro de los calabozos, tocaciones durante los procedimientos de detención, golpizas brutales de parte de carabineros hacia las personas que están ya en el calabozo, y el típico procedimiento que se supone a ti te dicen que es normal, de desnudar a las personas para ver si es que tienen algún tipo de droga en su cuerpo y todo, solamente ejecutándose para las mujeres. O sea, oye, ya, po. O sea, mira, aquí yo de verdad que siento que este es un problema ya prácticamente del ciudadano chileno común, y no me gustaría pensar esa cuestión porque me daría mucha pena, porque significa que nosotros como sociedad entonces estamos mal, porque tenemos por un lado una manga de simios haciendo uso y desuso del inmobiliario público y también de la propiedad privada, pero también tenemos a carabineros que son totalmente descriteriados y ocupan su poder para abusar de las personas en contextos determinados. O sea, chicos carabineros, si hay alguien que es carabinero que me está escuchando, o si alguien es militar, si yo los entiendo, yo entiendo que ustedes sean la única forma de nosotros protegernos y de que el Estado, encarnado en el presidente en este momento, por así decirlo de alguna manera, les está pidiendo que vayan a poner orden, no tengo idea de qué manera, pero se los está pidiendo como pongamos orden, pero no pongamos tanto. No tengo idea cómo funciona esa cuestión ahí por medio del presidente, el presidente sabrá, y creo que ya todos tenemos nuestras críticas hacia aquello. Pero si te están pidiendo a ti proteger, por favor, a la comunidad, también tienen que entender que lo que está pasando afuera tiene una raíz específica, y en este caso es ideológica, y no podemos por eso ensañarnos con ellos dentro de los retenes, dentro de las cucas, como le dicen, o dentro de los calabozos, porque te tengo rabia porque me estás haciendo de pedazos el inmobiliario público. O sea, yo creo que es un tema de formación, es un tema de cultura dentro también de carabineros, que no se les enseñan, o sea, lo mínimo. O sea, no puede ser que un carabinero no tenga idea de qué diablo significa ACAF, o sea, mínimo de saber cómo diablo funcionan las vanguardias ideológicas y delictuales que están actuando en Chile en este momento, y mínimo entregan un trato. O sea, si ya lo metiste al calabozo, no tenéis para qué andar pegando, de verdad. ¿Sabes lo que pasa en ese caso, Nicolás? Y eso te lo puedo complementar con lo que tú comentas. Lamentablemente hay chicos que en el colegio no les va bien, no les alcanza el puntaje para la PSU, y ven como opción ingresar a carabineros para poder tener un pasar estable. Cuidado, y eso yo con lo ese sé. Discurso, y eso yo Gonzalo. Y eso yo lo sé, porque fui profesor y a muchos chicos le escuché eso. Cuidado, ¿para dónde vas con eso? Yo sí, lo escuché, o sea, pero no quiero generalizarlo. Sí, sí. No lo quiero generalizar, ojo. O sea, yo en realidad no lo veo como tampoco un comentario tan grave. Si es algo que... ¿Para qué andamos con cosas? Si en la discusión pública esto se habla.
entre el roce ciudadano, las personas se conversa esto. Sí, pero no tampoco digamos que la gente que es carabinera es tonta, o sea, no empecemos con eso. No, estoy señalando eso. Lo que yo estoy complementando lo que tú señalas es que sí, lamentablemente, la institución como tal, faltan elementos para educar a los muchachos, sí, para poder... Ahí va el punto. Eso es la base de todo. Les voy a comentar una anécdota. Yo, en parte, esta discusión, lo que menciona Gonzalo, es algo que está en la discusión pública. Entonces, claro, se tiende a pensar y a generalizar básicamente que cuando uno está hablando sobre este tema, inmediatamente está haciendo una crítica a la institución como tal y básicamente dejar a carabineros como personas no inteligentes, por decirlo de alguna manera, más delicada, porque eso no es lo que se habla tampoco en la discusión pública. Igual el uso de la fuerza es algo complejo, sí, es para conversarlo, ¿eh? Sí, o sea, y por supuesto. Alguien que tenga el poder debe ser algo complejo. Sí, no es algo, efectivamente, sí, está todo esto sujeto a matices. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que yo conversaba ayer con un chico de Uber que me llevó a mi casa y me comentaba que hay países, desconozco, no me acuerdo exactamente dónde me dijo, que hay países que personas que cumplen, digamos, un grado de escolaridad un poco más amplio, ya sea de carácter universitario o técnico, tienen facilidades para ingresar o tienen mayores incentivos para ingresar, por ejemplo, a carabineros, ¿ya? Hay varias cosas que están fallando, si eso es a donde apunta mi crítica, hacia el Estado, básicamente, que no se ha preocupado bien de la institución, porque es. La institución per se tampoco puede hacer mucho, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se puede hacer algo. No nos podemos cerrar básicamente a que se mantenga el protocolo de ingresos tal cual como está. Claro. Nosotros mismos mejoramos el proceso. La malla. Nosotros mismos, como partido, por ejemplo, ¿en qué nos preocupamos principalmente? Inserción y formación. Y acá opera básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Y yo no creo que Carabineros no esté dispuesto. Carabineros, como siempre, está dispuesto a mejorar la forma en que está trabajando. Y en ese sentido, yo creo que ¿quién falla? El Estado. No está fallando Carabineros necesariamente. ¿Ya? Y lo otro también. Que lo que mencionaba Nicolás también, que efectivamente cuando hay excesos, tampoco quiero dejar en claro que tampoco está hablando a nivel general, o sea, siempre hay personas, como en todo orden de cosas, que están actuando, digamos, se sobrepasan, abuso de poder, efectivamente, si están en un cargo público, todo eso lo vemos no solamente en Carabineros, cuando tú no estás trabajando, digamos, sin que nadie te fiscalice, por decirlo de alguna manera, o la fiscalización es muy mínima, también ahí hay gente que se aprovecha de esa situación, claro, y eso hay que decirlo. Eso es que estamos diciendo que todos los carabineros son unos represores, no es efectivo. Yo conozco muchos carabineros que sí imparten la ley como corresponde. Sí. ¿Ya? Entonces, el informe de derechos humanos, volvemos al punto, ¿por qué comenzamos hablando del informe de derechos humanos de Human Rights Watch? Porque va en esa línea, y por eso yo creo que es un gran aporte ese informe. Es. Va en esa línea en poner el acento en que el Estado diga, miren, carabineros lamentablemente está incurriendo en cosas que no debería, pero... porque ellos no tienen la formación. ¿Y quién tiene que estar impulsando esa formación? Nosotros, junto con ellos, evidentemente. Entonces, hay un trabajo que hacer en equipo, porque no es que uno quiera estar en una posición de no jugársela ni por uno o por el otro. Yo siempre voy a respaldar a la institucionalidad, siempre voy a respaldar a Carabineros, pero siempre los voy a criticar cuando hay que criticarlo. Exacto. Y la delincuencia la condeno, pero totalmente, como tajantemente. Los políticos nomás. Entonces, claro. Eso hay que ser claro. ¿Y por qué lo digo nuevamente y lo he reiterado como en 10 oportunidades ahora? Hay que tener matices, porque de lo contrario no vamos a solucionar el problema. Así yo creo que finalmente esa es la gran conclusión de la conversación que estamos teniendo ahora. Sí. Que hay procedimientos que saltan la regla o que están fuera de protocolo, que no hay violación sistemática, o sea, que estén concertados para hacerlo. Efectivamente, no tenemos una CNI, por favor, claro, de y no hay dictadura. Y eso es problema de la base, de la formación de carabineros, que el Estado lo ha dejado solo. O lo ha abandonado o le ha dado, digamos, una formación no óptima. Y para que quede claro también, porque estoy viendo algunos comentarios acá de algunas personas, nosotros no negamos la violación de derechos humanos. Por favor, que quede claro. No. Que quede claro. Hay que visualizar de ambas aristas. Eso, solamente estamos tratando de bajar un poco
el ardor de la discusión, por así decirlo. Exacto. El candor del tema, y tratar de verlo de una óptica súper amplia. Uh-huh. Porque nosotros queremos que mejoren los protocolos a futuro, no queremos vivir en un estado de caos permanente. Efectivamente. Y el informe de Human Rights Watch va en esa línea. Sí, y lo claro. dije yo en al comienzo. Sí, dice que hay violaciones a los derechos humanos. ¿Dice que hay violaciones a los derechos humanos de forma sistemática? No. Ahí son claro. dos Incluso cosas. Incluso tiene varios puntos que proponen mejorar con los carabineros. Y eso también lo encontré súper válido. Sí, eso es el gran aporte. Las propuestas que da van en la línea de mejorar la claro. formación. O sea, dicen, claro, que hay que mejorar el sistema, y también nos dan ciertas propuestas. Oigan, chicos, para cerrar el tema, tú mencionaste, Álvaro, a mí me parece súper raro, de verdad. Tú mencionaste que se supone que la parte de Amnistía Internacional que está en unidades sociales es como sí. un sindicato. Oye, eso ellos argumentaron. ¿Qué ONG tiene sindicato? Sí, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué momento empezaron a salir sindicatos en las ONG? Sí, yo creo que, bueno, en otras oportunidades creo que conversamos, pero podríamos también haber hecho una crítica bastante dura a cómo este tipo de organismos, a cómo ha operado el lo hemos dicho en otros programas, no lo hemos enfocado tanto en Amnistía Internacional, la verdad. Yo lo mencioné anteriormente, cuál era el sesgo ideológico y el por qué siempre nos hemos enfocado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero estas dos instituciones per se, yo creo que están haciendo una labor bastante reprochable en lo que le respecta a lo que ellos supuestamente tienen. O sea, es una labor fundamental, pero claro, no pueden verla con imagínate solo un lente, digamos. Claro, lo están viendo con un solo lente, y eso no aporta a la discusión. Yo lo llamo a la prudencia y que en el fondo tomen en consideración lo que está haciendo Human Rights Watch como una sugerencia a lo que ustedes deberían hacer. Por algo es una institución que tiene mucho más prestigio que ustedes. Así sí. es. Lo bueno, hay que copiarlo, hay que promoverlo y hay que felicitarlo. Muchas gracias por eso. Sí. Así que vamos a pasar al siguiente tema, que tiene un poquito que ver, mucho que ver con esto. Y va a seguir la polémica. Me imagino eso que usted, da rating, usted la ya, polémica. Ustedes ya se enteraron, me imagino, los que están en la casa. Hermógenes Pérez de Arce fue censurado en Canal 13. La estación terminó pidiendo disculpas, pero fue un bochorno tremendo que salió aproximadamente en todos, si no puedo decir todos, en su totalidad, de todos los medios de comunicación. Y bueno, las redes sociales estallaron con toda esta cuestión. De hecho, hasta el día de hoy hay un hashtag en contra de Tonka Tomisic por su desplante que tuvo ante lo que ocurrió en el programa. Y bueno, también están criticando a Martín Cárcamo por no haber sido ese punto de coherencia entre Hermógenes Pérez de Arce y también Tonka Tomisic. No vamos a pasar el video porque a Canal 13 le gusta censurar a la gente que pasa sus videos. Así que, bueno, sí, tenemos ahí la imagen, pero básicamente don Hermógenes lo que hizo fue negar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura, y eso fue algo que le molestó mucho, en especial a personas que también ejercieron ataques contra los derechos humanos, estaba como el Carlos Aminami, que estaba al lado de él. Él se enojó mucho. ¿Por qué? No tengo idea si él también lo hizo, pero bueno, quizá entre amigos se entienden. Y terminaron echando a Hermógenes, a Carlos Minami lo dejaron ahí, y se armó pero la polémica, chicos y chicas. No sé qué opinan ustedes sobre lo que está pasando. A ver, cuénteme, Álvaro. Mira, yo quiero partir siendo súper enfático en que condeno y aborrezco tajantemente la postura de Hermógenes Pérez de Arce, pero como hay un dicho bastante conocido de que se lo atribuyen a Voltaire sobre la... No me gusta tu opinión, daré mi vida para que... Claro. Algo así. No me gusta, claro, es algo similar. No lo tengo acá en el punto, pero saqué el pantallazo equivocado, así que de ahí lo voy a leer. Ya, pero considero totalmente, como digo, parto nuevamente, aborrezco las palabras del señor Hermógenes Pérez de Arce. Yo creo que negar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la dictadura es un sesgo impresionante, es de una nubilación tremenda. Evidentemente eso ocurrió. Nos podríamos poner a ver los matices intermedios, que evidentemente hay ciertas dictaduras muchísimo más brutales que otras, pero eso no quiere decir que no hubieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Acá en Chile hubieron campos de concentración, existió la CNI, existió la DINA, así que no puedes negar una cuestión así. Ya, por mucho que pertenezca a un sector político, y ese es justamente el otro extremo de lo que estábamos conversando en el tema anterior. Pero así también, como condeno pero tajantemente las violaciones a los derechos humanos y el negacionismo en ese aspecto, también condeno que no se respete la libertad de expresión, porque lo que hizo Tonka Tomisic es básicamente censurar una opinión y sacarlo del panel, porque eso fue lo que hizo. Y se vio feo. Y se vio bastante feo. Y lo echó. Ya,
¿Qué pasa con esta, con esto que ocurrió? Muchos, y vi personas que eran de centro derecha, la vi también justificando el actuar de Tonka Tomisic basado nuevamente en la paradoja de Popper. ¿Ya? Y acá quiero hacer la lámina que tenía preparada, era esta, no era la de Voltaire, pero voy a mencionar lo que se justifica básicamente cuando agredieron a José Antonio Kast, o ahora cuando echaron a Hermógenes Pérez de Arce del panel de Bienvenidos. Se justificaba con la paradoja de Popper, porque la paradoja de Popper básicamente dice que no hay que tolerar a los intolerantes. Voy a leer el extracto, digamos, de La Sociedad Abierta y los Enemigos, de donde se extrajo, digamos, esa infografía de Pictoline, por el cual muchos están justificando este tipo de acciones. Y ahí hay un error, y principalmente el mundo liberal, por favor, lean a Popper antes de citarlo en una imagen, más encima que de Pictoline, que es una empresa, por decirlo de alguna manera, que también tiene una ligación política bastante fuerte y que no es justamente necesariamente liberal, y que tampoco tiene un muy buen respeto por los derechos humanos, ¿ya? Entonces, voy a leer la cita de Popper, dice: si extendemos la tolerancia ilimitada a una de aquellos que son intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes, y junto con ellos, de la tolerancia. Debemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. ¿Qué se les viene a la cabeza de estas personas que no han leído Popper? Es que básicamente a cualquier persona que esté diciendo cosas que son intolerables, se les debe censurar. Voy a leer la segunda parte de Popper para que hasta ahí llegó Pictoline y hasta ahí llegó la opinión pública generalizada, porque evidentemente no leyeron a Karl Popper. Con este planteamiento no queremos decir, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública. Su prohibición sería, por cierto, poco prudente. ¿Qué está tratando de decir? ¿Y qué es lo que decían en ese contexto Popper? Básicamente hacía una crítica al nazismo y al comunismo. Pero Hermógenes Pérez de Arce está solo. Está solo en un panel de televisión. La opinión de Hermógenes Pérez de Arce no pasa al 10% de la población. No es una persona que, digamos, que su opinión sea mayoritaria y representativa. Entonces, justamente, ¿qué habría dicho Popper respecto a lo que ocurrió ayer? Habría dicho que fue poco prudente haberlo sacado del panel de televisión. Exactamente. Y eso es un atentado contra la libertad de expresión. A ver, quiero seguir, me mantengo en el mismo punto. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? ¿Y qué es lo que dice Karl Popper también con esto? Por mucho que nos moleste la opinión, o por muy imprudente que sea, no se puede censurar. No se pueden censurar porque estamos incurriendo básicamente en la intolerancia que ellos justamente están tratando de contrarrestar. O sea, estamos siendo súper hipócritas si básicamente sacamos a Hermógenes Pérez de Arce básicamente porque su opinión fue algo fuerte, disruptiva. Si la libertad de expresión justamente no tiene límites cuando se trata de ofender al otro. O sea, básicamente, si nosotros nos pusiéramos a censurar a cada persona que dice algo que nos ofende, estaríamos censurando a todos. Entonces, esto terminaría en una cacería de brujas. Así es. Entonces, hay que ser claros con este punto. Yo condeno totalmente a la Tonka Tomisic. Valoro sí la respuesta del canal, que también fue polémica porque trató de régimen militar y no dictadura. Yo también estoy de desacuerdo, con ese punto. Yo creo que a las cosas como ocurrieron se les debe llamar como tal. Fue una dictadura, pero en su totalidad. El comunicado de Canal 13, a diferencia de lo que dijo Luxig, que básicamente dijo no deberíamos haber invitado a este tipo, pero no dio ninguna palabra respecto a la censura en su canal. Oye, no, Álvaro, dijo ninguna palabra. ¿Y supiste la reyerta que hubo en Twitter con Andrónico Luxig y Hermógenes Pérez de Arce? Sí, Hermógenes Pérez de Arce le sacó partes del pasado, más bien a una ligación a su digamos ligación política que tuvo en su pasado Andrónico Luxig. Exacto. Cloromida Almeida. Sí, no recuerdo exactamente los tweets. Te lo voy a leer. Sí, sería bueno. El ex parlamentario de la dictadura no aguantó esto en las declaraciones que hizo Luxig de haber sido un error haberlo invitado. Y le lanzó un durísimo misil, acusando al multimillonario empresario de corrupción en Perú. Dijo lo siguiente: hasta los videos ahí también. Ahora se hace la mosca muerta el que pagaba sobornos a Vladimir Montesinos en Perú. El mismo que recibió empresas a precios de huevo en el gobierno militar. A veces es mejor callar, señor Luxig. Disparó
el señor Pérez de Arce. Claro. A ver, ahí lo que hace básicamente hacer una defensa, ya aludiendo más bien a los negocios que haya tenido el señor Andrónico Luksic, que es bien sabido, tampoco es un hombre de los trigos muy limpios, ¿ya? Pero eso no quita tampoco que lo que haya hecho Hermógenes o lo que haya dicho sea algo al menos condenable de mi parte. Yo personalmente lo que habría hecho es justamente lo que está diciendo Karl Popper, contrarrestar su opinión con argumentos, sí, razonamientos e ideas, pero no echarlo, no echarlo. Y había un panel mayoritario en contra de él. Lo más habría quedado, de hecho quedó en parte Hermógenes como una persona loca. ¿Sí? Sí, y no debieron haberlo listo, echado, debieron haberle seguido seguir la discusión. Eso es lo que debieron haber hecho. Claro, se mantiene la discusión. Si la tonca no está de acuerdo, discútele. Y otra cosa, y darle propuesta, darle otra cosa, argumento. Disculpen que me extienda tanto, pero otra cosa también, ¿para qué lo invitaron? ¿Por qué invitaron? Claro. ¿Por qué lo invitaron? Ha tenido 30 años con el mismo discurso, claro, y saben a lo que va, saben lo que va a decir, igual lo invitan. Sí, sí. Sí. Y yo creo que también saben la reacción de los panelistas que van a tener, entonces, claro. O sea, lo tenían al lado de Carlomi. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? No me vengan con cuestiones. Bueno, yo quería seguir en la línea, o sea, es totalmente... estoy totalmente en contra de negar los derechos humanos, ya lo mencionábamos en el tema anterior, pero no por eso quiere decir que yo vaya a censurar al que piense distinto. Y aquí quiero citar a una amiga que nos está escuchando, te estoy aprendiendo, ¿viste? Samantha Luna se llama, un saludo para ella. Sí, a grande la Samantha, sí. Un saludo a Samantha, siempre con nosotros. Dice aquí, miren, la negación de derechos humanos debe ser reprochada en todos los contextos y debe ser contraargumentada, pero no censurada. Ese es el meollo del asunto. Exacto. Si empezamos a censurar opiniones distintas, entonces se acabó la democracia. Sí, así de importante y de radical el tema. Si yo pienso distinto a ti, te voy a dar todos los argumentos para demostrarte de por qué mi posición, yo creo que mi posición es mejor. O sea, tengo que discutirte. Sí. Y además que, por ejemplo, en el Canal 13 siempre están invitando gente que tiene pensamientos radicales para la izquierda y no les dicen nada. Claro. O sea, piola. Ahí hay una hipocresía. Hay una hipocresía totalmente fuerte. Han invitado a Artés. Eduardo Artés. Defienden los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Ese viejito loco quiere importar el régimen de Corea del Norte. Lo ve como un ejemplo a seguir. Y en campaña dijo que él cerraría el Congreso si el pueblo se lo pide. O sea, demócrata no es. Más radical que eso, no sé. Carlos Cariola, Daniel Jaude, no recuerdo si Camila Vallejo, la verdad, pero... A ellos no lo echan. Carmen Gers también haciendo apología al Che Guevara, o sea, personas que no respetan los derechos humanos, pero se pasean libremente por el canal. Sí, quiero hacer una leve defensa, al menos la tonca, que cuando estuvo con Artés, sí fue un poco más drástica, pero no lo echó, ¿eh? No lo echó, pues sí. El profesor. Evidentemente. Claro. O sea, a ver, ¿qué quiero? Hay que respetarlo. ¿Qué creo que pasa con esto? De que, a ver, hay un sesgo. Evidentemente de los comunicadores, eso está clarísimo, ¿ya? Canal 13 ha tratado, al menos con su programa, con su matinal de la mañana, ahora ser un poco más transversal respecto a las personas que está invitando, porque ya dejó de invitar siempre a la gente que hablaba, que están todos de acuerdo entre ellos, y ya está invitando a gente de los polos un poco más extremos. Yo creo que eso es válido. Es bueno que pase. Justamente al señor Hermógenes Pérez de Arce estaba en una contraposición, digamos, en el segmento más cargado hacia un lado. Entonces, habiendo un panel, digamos, supuestamente sensato, o que trata de ser objetivo, porque eso es lo que debería cumplir el rol del comunicador, deberían haberlo expuesto con sus ideas nocivas o con sus palabras aborrecibles expuestos públicamente y haberle pegado una parada de carros como corresponde. Sí, señor, acá hubieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿De qué está hablando? ¿Una CNI? Eso. ¿Una DINA, señor? ¿Torturaron personas en el Estadio Nacional? ¿De qué está hablando? Vamos, con tres. Pero lo más fácil, ¿sabe qué? Ay, en la posición de la víctima, ay, no puedo tolerar lo tuyo, ándate. Hoy es una posición bastante inmadura para empezar. Y es una postura fascista, es una postura bastante fascista. Y el mismo Hermógenes le dijo, lo trató de fascista, sí, a la tonca. Entonces, hay que ver estos temas con madurez. Somos personas adultas. No puede ser posible que si una opinión te ofende, tengas que tener la necesidad de solicitar la censura o pedir leyes justamente que era la censura. Y hay parlamentarios que están impulsando ese tipo de cosas también, como la señora Carmen Gertz. Sí. O sea, ya llevamos 39 años y contando, espero, de democracia. Y a esta altura debemos tener cierta madurez cívica, como poder debatir y
reestudiar nuestro pasado reciente. Uh-huh. Entiendo, hay cicatrices del pasado que están abiertas, sí, pero tenemos que empezar de a poco, entre todos, a poder mirar estos temas tan delicados y tan serios a la vez, con mayor madurez. Que valga la pena haber estado viviendo en democracia, donde se pueda debatir con tranquilidad, con altura de mira, con respeto. Si empezamos a censurar las opiniones que están fuera de lo políticamente correcto, es decir, se acabó la libertad de expresión, y la libertad de expresión es básico en una democracia. Así es, acá, amigos. Acá tengo la frase sí, de Voltaire, porfa, que no la alcancé a mencionar ya, antes, dale. Porque se me perdió. No está atribuible a Voltaire, pero no, nunca se sabe respecto... O sea, si efectivamente la dijo él. Pero dice, no comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla. Y eso es lo que tiene que imperar, es, a mi juicio, en, y esa frase la hacemos en nuestra. La libertad de expresión. Muy sí. Buena frase. Así es, amigos, porque desde octubre perdimos la democracia. Pero no se preocupen, mientras no perdamos la libertad de expresión y nuestras otras libertades civiles, todos somos felices. Felices, o al menos deberíamos serlo, y por lo mismo, para tener fuerzas para luego volver a luchar por recuperar la democracia que lamentablemente está en jaque. Está en la Plaza de los Simios ahora. Allá está la democracia. Está ya. Por ahí escondida, no, por alguna parte. Nos queda poco tiempo, así que sí. Podríamos pasar. Así que ya, vamos a pasar entonces al Tribunal Libertario, porque vamos a conversar de algo básicamente también por ahí. Porque... típico de la izquierda, o sea, ¿para qué vamos a estar con cosas? Si los amigos juegan de esa manera en la cancha. Medios de comunicación y usuarios de redes sociales se le tiraron con todo, pero con todo, a Daniel Contreras. ¿Quién? El amigo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque el amigo que acá ustedes están viendo, quizá no lo conocían, pero él es el dibujante famoso del Rubio Mata Capucha. Así es, señores orgulloso, y señores. Orgulloso de haber sido el actor. Ustedes no lo sabían. No tenemos Rubio ahí, ¿no? Pero el famoso Rubio Mata Capuchas fue creado por un militante del Partido Libertario. Exacto. Y ustedes recién se están enterando. Con todo orgullo puedo decir bien, que yo soy el creador del Rubio. Porque estamos en todas partes. Ahí está, en todas Rubio. Partes. Y el chaleco amarillo, ese está bueno. Hice dos ilustraciones, el del chaleco amarillo y este lo inició todo. ¿Podría explicar un poco cómo pasó? Este inició toda la polémica. Está bueno ese. Como la estética como Duke Nukem. Claro, sí. Como algo retro. ¿Ah? Sí, me encantó. ¿Cómo volver al anterior? Pasar una pregunta. Porque muchos atribuyeron de que básicamente era una persona clasista. Eso es lo que yo leí en los comentarios. Racista, clasista. ¿Por qué? Porque eso es lo primordial. Porque el otro, el negrito matapaco, ya como que ellos asumen, yo, un perrito negro para mí no sé. Ellos ven en su lógica el racismo por todas partes. Claro, claro. Pero en este caso, porque tú estabas hablando de un perro rubio, porque por lo general, yo creo, asumo que lo hiciste, porque en lo general los carabineros utilizan perros de esa raza. Es una raza que yo elegí particularmente, es un labrador. Un labrador, claro. Carabineros utilizan Y los labradores por lo general son perro café rubio. Pero carabineros utiliza perro negro, por ejemplo. Perro negro, claro, sí. Tiene harta raza. Tiene distintos motivos. ¿Pero por qué es esa testa en particular? Elegí, por ejemplo, el labrador, pues, básicamente porque primero es un perro, no es un perro agresivo, es un perro que es amigable. Claro, ya, claro. Y lo veo por la parte de la paz. Yo defiendo la paz. Ya, no quiero violencia. Pero un perro que es súper buen guardián. O sea, si el perro uno lo molesta, el perro te va a morder, obviamente. Claro. O sea, el perro es tranquilo, es amistoso, pero si uno lo va a molestar, obviamente te va a morder. Ya. Y ese es, yo creo que el principal mensaje que quiero dar. Lo que estoy tratando de decir en parte con el dibujo, que bueno que te haya olvidado, sí, porque está sujeto a interpretaciones. Claro, claro. Además, el tema de los rubios, a mí me da lo mismo la raza, yo no soy racista ni nada de eso. Incluso hay gente que me critica, ¿por qué es rubio? Y yo le digo, bueno, da lo mismo la raza. O sea, si tú estás en contra de los rubios, eres un racista. ¿Cachai? Entonces a mí me da lo mismo la raza. En verdad fue como para tomar el matapaco y darle una vuelta, y por eso le puse rubio, porque el matapaco. ¿Qué te pasó a ti cuando la contraparte? La contraparte, claro, ese es el tema. Porque ya de un comienzo todos nos dimos cuenta de que en redes sociales hubo una animadversión contra tu persona, principalmente de tuiteros. Tuve harto ataque bot. En muchas cuentas fake. Pero ya cuando lo viste, que hubieron medios de comunicación ya que ellos se sumaron al troleo. Sí, o sea, sí. Llegó ¿qué te pasó con esto? Y ojo, cooperativa ahí. Daniel Contreras, el dibujante. O sea, pusieron mi nombre, mi apellido. Y hubieron personas que incluso publicaron datos personales míos, teléfono, dirección. Incluso mi mamá se vio afectada. Publicaron hasta fotos de ella. O sea, ese nivel de intolerancia llegó a la cosa. Enfermedad. Claro. Psicopatía. Bueno, a mí cuando vi que me empezaron a publicar en los medios, lo tomé como un intento de llamar a la funa.
O sea, las palabras que pusieron en la noticia fue como intentar llamarme a la funa y pusieron ciertos comentarios que iban en contra mía. Entonces, ¿contribuyeron los medios? Claro, contribuyeron para que me funaran, pero lo que quizás no saben es que toda esa funa ayudó a la difusión de la, o sea, me ayudó. O sea, entonces, entre más me funan a mí, mejor para mí. Finalmente, lo que nosotros vimos acá es que ellos sintieron como un símbolo de ellos, de las protestas, se vio afectado. Exactamente. Y simplemente lo rechazan, digamos, sin entender cuál era el mensaje, ¿sí? Les da lo mismo, es claro. Atacar a su símbolo. Oye, pero son tan simios que quemaron hasta su propio matapaco, así que queman hasta su propio símbolo. ¿Qué habrá sido ese el que quemó? Sí. O sea, incluso nosotros no fuimos, por incluso mis cercanos me dijeron que yo mismo había ido a quemar el matapaco. Así. ¿En serio? Sí, ya. Mira, pero qué conspiración, ¿no? Es que mira, igual uno tiene que entender que en el mundo de esta gente, lamentablemente, mira, yo siempre lo digo de la misma manera, es como que estuviésemos viviendo con dos especies totalmente diferentes en este instante de chilenos, por así decirlo de alguna manera. Ese tipo de gente que piensa que tiene que censurarte porque o si no vas a seguir violentándolos, porque al violentarlos y ellos no poderse defender, entonces es un problema en sí. O sea, en este momento nosotros lo que estamos viendo encarnado en Daniel Contreras es el fascismo puro y duro. Exacto. De ese sector que, repito, por milésima vez está pululando en este momento en la Plaza de los Simios, donde también tenían una estatua del perro Matapaco, y creo que después la terminaron cambiando a otro lugar donde se la fueron a primero a pintar, les tiraron pintura. Lo pintaron verde, incluso. Estaron verdes, de hecho. Sí, un saludo a los trolls ahí que hicieron eso. Un saludo para ellos. Y después, claro, lo quemaron. Claro, ¿por qué dices que lo quemaron ellos mismos? Ahí, no, los locos lo hicieron ellos. Por decirlo, pero es que, a ver, no sé. Es que igual puede ser que lo hagan, pues si esta cuestión. Ellos estaba viven de montajes. Estaba en su sector, estaba en su perímetro. Yo creo que como son tan reaccionarios, están con esa postura de quemar todo, no les importa nada haber quemado una estatua. Claro, viven en un mundo de paranoia donde todos los están observando constantemente, donde las fuerzas policiales se supone que los persiguen y todas las cuestiones. Unas cuestiones que están en un mundo pero totalmente de Bilsi Papi, no tengo idea por qué tienen esas ideas. Mundo de montaje. Oye, Daniel, ¿pero qué te pasó cuando ya? Claro, veo a otras personas haciendo piromanía, yo veo a ellos, ¿no? Claro, sí, por lo mismo. Sí, no, y además, oye, ¿para qué estamos con cosas? Hay por ahí gente sabia en la vida de uno que le dice, ten cuidado con la gente cuando tengas una pareja, por ejemplo, ten cuidado con la gente que es celosa, porque usualmente la gente que es celosa lo que está haciendo es ponerse el parche antes de la herida, porque sabe que ella, esa persona en ese caso, es tendiente a la infidelidad. Acá pasa algo parecido. Si alguien me está diciendo que le fueron a quemar su estatua, yo no les voy a creer si ustedes han estado quemando medio Chile durante ya un mes, ¿ya? Entonces, ¿con qué cara me vienen a decir esa cuestión? Y en la misma línea, ya cuando ya, claro, el rollo mata capucha genera toda esta expectación. De hecho, tu Twitter, me acuerdo que yo te iba a defender a tu Twitter porque de verdad que era una cuestión impresionante. Agradezco el apoyo de los libertarios. La gente va a hacerle bullying en masa. Sí. Y cuando sacaste ya esta segunda ilustración, ¿qué pasó? ¿Pasó exactamente lo mismo? Explosión total. Ya me estaban atacando con la segunda, ya fue algo exponencial. Ya no paró más y... claro, hice la segunda ilustración, que es el del el chaleco amarillo, para apoyar a los chalecos amarillos. Y lo interesante de esta ilustración es lo que quise mostrar es que los capuchas son unos zombies. O sea, yo me basé en una imagen de Walking Dead para retratar a los encapuchados. Y además puse el letrero del almacén y bazar. O cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Claro, hay toda una simbología en esta ilustración, porque claro, he estado estudiando el tema de la simbología y lo importante que tiene la propaganda, las imágenes en política. Y bueno, yo quise mostrar esta imagen con, por ejemplo, el cartel de almacén y bazar, para mostrar que los chalecos amarillos son quienes protegen la propiedad privada y los negocios y las pymes. ¿Ah? Y como limpiar un poco el nombre de los... Y como que básicamente estos tipos son tan inescrupulosos que no les importa destruir una pyme. De hecho, he visto muchas pymes con unos carteles en todas partes. Somos una familia de 7 personas. Somos una familia, tenemos una pyme, tenemos un negocio, por favor no nos destruyan. A ese extremo que hemos llegado. Exacto. Claro, recibí harto odio, harta intolerancia. Y esto me ha servido también para mostrar la intolerancia y a la libre expresión que la falta de libre expresión que tienen estos grupos intolerantes.
totalitario. Te felicito, Daniel. Sí, muchas gracias. Sí, no, y esto no para. Esto eso. va a seguir. No, lo más destacable es la valentía de Daniel, porque yo estuviese en su lugar. Sí, porque da la cara. Y muchos me dicen que claro, que me quería una cuenta de artista. Acá estamos. Aquí estoy, pues, dando la cara. Daniel, va. Puse la cara, el nombre. No es nada capucha este. No. ¿Daniel va a abrir una cuenta de Patreon o...? Estoy pensando. ¿Me han pedido Patreon? Estoy pensando mucho, ya, pongo. Hazlo. Sí, es que el tiempo es reducido, pero yo creo que lo voy a hacer. Tengo harto que hacer todavía. Hay harto trabajo. Muy bien. Ya, chicos, ¿qué nota le vamos a poner entonces cada uno a toda esta bataola que generó los dibujos de Daniel? Dale, bueno, tú nomás primero, por supuesto, Diego. Que los dibujos le pongo un 7. Ah, obviamente, gracias. Y el artista también. Pero obviamente le pongo un 1. ¿Se va a poner 0? No, 1. 1 nomás. Ya, 1 a la reacción que tuvieron la gente mayoritariamente de izquierda, que no toleran que piensen distinto a ellos. Eso es una cosa inconcebible en democracia. Eso tenemos que atacarlo siempre. Los que defendemos la libertad no podemos permitir que eso pase. Por eso yo felicito a Daniel de nuevo por dar la cara y exponer en el fondo la intolerancia de los que dicen defender la tolerancia. Eso agradezco el apoyo de los libertarios y todas las personas que me han mandado buenos mensajes. Yo personalmente también le pongo un 7 a Daniel por los dibujos, por el empeño que le puso. Ahí te puedo asesorar con alguna idea. Sí, por supuesto. Si me lo permites. Abierto la idea. Si me lo permites. Y estos grupos, como dijo Nicolás, ya estamos acostumbrados a verlo así. Siempre han querido censurar opiniones disidentes. Y digamos, su discurso de la tolerancia se cae a pedazos con este tipo de cosas. Y se llegan al nivel de la psicopatía que como lo mencionaba Daniel, han publicado hasta fotos de la dirección y de la mamá en el mes. Me parece reprochable. A eso le pongo un 1. Bueno, y a Daniel un 7, obviamente. Muchas gracias, Álvaro. Yo también. Todos acá en algún momento hemos sido, todos están Coquimbo, ¿o no? Sí, me imagino. Ya saben el nombre de mis padres, ojalá que no me estén viendo, pero ya se publicaron. No, ¿sabes lo que a mí me gusta mucho, además de la valentía de Daniel? Es que Daniel es de los pocos que están saliendo, ojo, porque están empezando a salir. De los pocos que están saliendo a generar ya, por así decirlo, y ponerlo en un nombre ya político para que usted vaya aprendiendo en la casa, perdámosle el miedo a ciertas palabras. Daniel fue uno de los primeros que salió a dar la guerra cultural en contra de estas personas. Guerra cultural, ahí está. Fue de los primeros, así que eso yo le pongo un 7 aquí en la quebrada de la Ajilla, en todas partes, porque no puede ser que estemos entregándole la democracia a estas personas sin cerebro. Oye. He dicho un 7 para usted y vamos al último tema, porque nos queda nada de tiempo, que son los anarquistas de manual que se sentaron en los andenes del metro para que no funcione con normalidad, afectando a millones de usuarios del transporte. Era que no iban a hacer este tipo de cuestiones y ya no les funcionaba ya quemar los metros, porque ya me imagino que estaban cansados también de que les quemaran el medio de transporte. No, ahora tienen esto, señores y señores, para que vean cómo es. Para que se den para cuenta que vean cómo son algunos de sus compatriotas. No piensan en el prójimo. Aquí cuando nosotros hablamos, ¿puedo partir? Perdón. Sí, dale. Cuando nosotros hablamos de que hay grupos anarquistas, o sea, no necesariamente esos son anarquistas, no creo. Pero sí están siendo incentivados por este son tipo... Son conductas de ese con tipo. Este tipo, claro, son conductas. Gracias por la corrección, Nicolás. Son conductas que justamente van en esa línea, porque ellos, ¿qué están buscando con eso? Claramente están buscando que Chile no vuelva a la normalidad, alterar el orden público y alterar la normalidad y el tránsito del metro. Yo en un momento también estuve en un vagón de metro muerto calor, justamente cuando estaban estos tipos, y desde el altavoz la persona del mando principal mencionaba que justamente habían personas que estaban en las vías del metro y que había que sacar. La gente estaba enojada. ¿Y qué es lo que buscan estos tipos? Alterar la normalidad de la población. ¿Para qué? Para mantener el caos, para mantener el desorden, caos, la incertidumbre. Es lo que hemos dicho acá en varias oportunidades, que muchas personas dicen, no, ustedes tienen, como le dijeron a Nicolás la otra vez, ustedes tienen pensamientos, como que todo el rato abordando lo que hace la izquierda. Pero si las teorías anarquistas no pertenecen a, digamos, al social cristianismo o al liberalismo, así que no me vengan con cosas. Cabros, cuando esto mismo lo empieza a hacer la derecha, pero con los manuales de la derecha, según la teoría de la derecha, nosotros lo vamos a decir. Por el momento, lo que está pasando en Chile es instigado por este tipo de personas con un sesgo ideológico determinado, así que lo siento mucho, pero acá tenemos que decir las cosas como son. ¿Por qué decimos de manual? Porque está escrito, po. Claro. Son digamos prácticas que se incentivaron por filósofos que son importantes y leídos por personajes de la esfera pública, política incluso. Exacto. Entonces no nos hagamos los tontos.
Sí. Así es, ¿qué nota le va a poner entonces? Yo le pongo un uno a esa tropa de cerebrado. Yo le pongo un menos uno, como un menos, dice aquí. Se puede menos, se puede negativo. Aquí nuestro amigo Patricio Sánchez dice menos uno, así que menos, yo lo apoyo. Sí, totalmente. Un menos uno. Así es. Daniel, dale nomás para yo ir terminando ya. Sí, sí, bueno, increíble que esta persona no piense en el prójimo, no piensen que las personas tienen que ir a trabajar, no piensen que, por ejemplo, pueden tener una emergencia, tienen que ir a un hospital, a una clínica por alguna emergencia, y el único medio de transporte que tienen es el metro. Así que, no, reprocho totalmente este tipo de acto que viola la libertad de otras personas. ¿Eh? Eso nomás. Sí, exacto. Muy bien. Yo no creo que tengamos que ponerle una nota más allá del 1. Solamente las únicas personas que le pondrían un 7 a estas personas son los mismos instigadores que están desde el día 1 generando todas estas cuestiones. Eran los mismos que estaban saludándole y agradeciendo a los liceanos que han sido intervenidos por el Partido Comunista desde hace años ya. Y no es cosa mía que se lo esté inventando yo. Es algo que está documentado. Hay reportajes de todo tipo. Hay noticias de todo tipo. El Partido Comunista siempre ha estado instigando dentro de los liceanos a que los mismos estudiantes generen este tipo de conductas rebeldes, y fue lo que empezó con las primeras evasiones del metro. Me imagino que los únicos que les van a poner un 7 a ellos son esas personas que estaban de acuerdo con los primeros destrozos en el metro y toda la cuestión. Pero lo que sí quiero decir es que tengo la esperanza todavía que todos estos actos que hacen que la gente se enoje porque no le dejan ir tranquilos al trabajo, porque no los dejan salir de su casa estando en un metro totalmente muertos de calor, como bien dijo el Álvaro, porque a mí también me tocó la otra vez pasar eso, tengo la esperanza de que esas personas sean las que en unos meses más van a salir a, permiso y voy a ocupar la palabra, barrer la calle. ¿Qué tipo de basura van a sacar? Eso va a ver la gente que se organice en ese tiempo para ir a barrer la calle, pero van a barrer la calle porque hay que sacar la basura cuando la basura está obstruyendo en el camino y también está ensuciando y también ultimando la rutina que nosotros tenemos. Así que le voy a poner un 7 a esas personas que resisten día a día este tipo de payasadas en el metro. Y también le voy a poner un 7 a todos los que han estado viéndonos. A pesar de que nos han estado atacando un montón, le voy a enviar un saludo a Romy Rick, a Cristian Quesada, a Christopher Pichuante. Hola, Christopher, ¿cómo estamos? A Marco Ambiando, también a Patricio Sánchez. También le voy a enviar un saludo a Jaime Ortiz, de nuevo, que también pidió que le enviáramos saludos. Evelyn Pérez, Samantha Luna. Sí. Diablos, hay mucha gente. Jan Parra Muñoz, Andrés Alfaro. Hay mucha gente que nos está viendo. Constanza Rebasa, mi hermana, también le mando un saludo. Yo quiero mandarle un saludo especial a mi amigo Ariel Ose, nos está viendo desde Los Ángeles. ¡Wow! Él es amigo mío desde los 10 años, así que un saludo para él. Un saludo a California. Los Ángeles, Chile. Un saludo triple para Los Ángeles, Chile. Muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros, de verdad son lo máximo. Los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Si usted es de derecha y de izquierda, da lo mismo, venga a pelear por último en los comentarios, converse, debata y vea que así se hacen las cosas, pues, señor, conversando. Y viva la libertad, por supuesto. Exacto, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.